Sigue la organización del acto para el 25 de mayo que ayer fue ratificada la presencia de Cristina Kirchner, que será allí la única oradora. 20 años se cumplen de la llegada al gobierno de Néstor Kirchner y además ustedes saben, en un contexto electoral en donde las definiciones se empiezan a precipitar. Hablamos sobre la organización de este evento con Hugo Yasky. Creo que la vicepresidenta repite en la carta lo que había manifestado públicamente después de su condena. Toma dos hechos muy concretos, acá los acabamos de mencionar: la suspensión de las elecciones en San Juan y en Tucumán, y ahí ella dice claramente, evidentemente es un aviso, una forma de avisar que, bueno, si hay eventualmente la decisión de ser candidata en la elección, corremos el riesgo de que nuestra fórmula quede descabezada a pocos días del acto electoral, lo cual significaría para la Argentina una desestabilización política que lamentablemente hoy, viendo cómo actúa esta Corte, no dudamos que podría estar pasando. Por eso, la convocatoria del 25 de mayo cuestiona el proceder de esta Corte, cuestiona las mafias del poder, que son las que de alguna manera son mandantes de los actos de esta Corte, y va a plantear claramente la movilización popular como el camino para romper la proscripción. Ese es el sentido profundo del acto, que ahora, con la presencia de Cristina Kirchner, que va a ser la única oradora, adquiere una dimensión y una intensidad política inusitada.